Amigo, viene un canal, saco Bostero. Vamos a continuar con el Mafia 4, Mafia 3, perdón, para Play 4 Pro. Vamos a darle derecho. Otra vez acá está. Estoy en Frisco Fields y necesito un carro nuevo. Sí, ahora mismo te lo doy. Un camión, ahí lo tienes. Se agradece. Señores, ¿cómo? Una banda de putos. Que el señor Moreau ofrece $500 a quien mate a ese chupapollas. Ese negro es un estúpido si aparece por aquí con tantos hombres y tantas armas. Joder, sí. Estaría muerto antes de enterarse de nada. Mantén esa cosa cargada. Lo último que debemos hacer es subestimar a ese cabronazo.
ojos abiertos, ¿entendido? El señor Moró dice que el negro podría venir a por nosotros. No te preocupes, si veo algo avisaré. No menos. Va a ver el puto ese. Ya hay tres, acá hay cuatro más. Justo ese trapo se quedó ahí, boludo. Allá hay dos, un centinela. Acá hay otros dos. Gallito centinela. Ya tiene el puerto. Tengo que ver. Sin que se dé cuenta que el puto. Pero yeah.
Aquí me da armita, guacho. He destruido Bel Air en Frisco Fields. Que quede claro, no vamos a usar este lugar para vender gente. Ya encontraremos otra forma de rentabilizar el lugar. Sí, claro, pero espero que te acuerdes de mí al repartir el territorio. Habla con Donovan sobre el Remy Duval. Coleccionable. Viene a partir.
un camión. Ancho bus, ¿no? Pues ni mira los chavos.
Pasamos a la siguiente casilla. Duval, ¿dónde está? Bueno, montando un grupo de caza con los chicos de la Union. Van a por ti. Estarán cerca del antiguo puesto de vigilancia esta noche. Supongo que tendrán que empezar sin ti. Me rompió la bomba. Sacando chispa, guacho. Hijo de puta. Y bueno, igual te prendí fuego, puto. Bombita. Estoy en Frisco Fields y necesito un carro nuevo. Sí, ahora mismo te lo doy. Te has equivocado de barrio. Jefe, aquí está el coche. Se agradece. We'll be right back.
Arriba, boludo. Hijo mojado. ¿Cómo vienen todos acompasados? ¿Engalanados con sus túnicas blancas? Mi padre decía que lo único peor que un negro es un blanco rico con aires de grandeza. Y es la maldita verdad. Esos gilipollas. ¡Lo tengo! ¡Está aquí! Aquí, en las ruinas del siglo pasado. Justo en este lugar, el padre de mi tatarabuelo se unió a sus hermanos para defender Luisiana contra la agresión del norte. Murió aquí por conservar las virtudes y los valores de los suyos. Dio la vida por conservar la libertad de este estado y contener el ascenso de la marea mestiza. Y ahora hay uno de esa marea ahí fuera. Y en este momento está pasando a cuchillo a hombres y mujeres blancos. Ahora mismo. Y algunos estaréis pensando que les den a esta ciudad, a los traficantes y a los camellos, a los ladrones y a los timadores, a los políticos que se llevan nuestro voto y no se preocupan por los ciudadanos. ¡Que les den, Remy! ¡Que les den, Remy! Estoy listo.
Ese chaval va a pasarse la vida. Por ahí. ¡Esquívalo, hijo de puta! ¡Lo he localizado! ¡Vamos! De puta. De puta, no puedo matar, boludo. No, que he hecho miedo.
puta guerra. Lo siento. Olivia está en el club de campo. Entra, te explicaré el plan. Esto te va a encantar. Marcano tiene problemas inmobiliarios. Pollas. ¿Y el señor Clay entró en el club de campo disfrazado de camarero? Los asistentes eran capullos ricos o miembros de la Southern Union. Introducir allí a Lincoln fue fácil. No hay más que ponerle un uniforme a un negro y se hace casi invisible. Joder, lo llevé en coche por la puerta principal y lo dejé allí. Nadie se fijó en nosotros. Seguramente su uniforme no bastaría para engañar a la seguridad personal. Jodas. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Nunca he sabido hacerme el nudo. ¿Seguro que quieres hacerlo? Joder. Entraré ahí, administraré a los guardias LSD militar y llegaré hasta Olivia. Y no te dejes llevar por las provocaciones de esos payasos. Recuerda que no puedes llevar armas. ¿Cómo va todo, colega? Sigue por el camino a la izquierda.
Aquí estamos. Tienes el estuche. La jeringuilla está dentro. Recuerda que la droga actúa enseguida. Afecta muy rápido a quien recibe la dosis. Bien. Es mejor no darle tiempo a la gente para descubrir qué pasa. Deja que te eche un vistazo. Si te matan, al menos tendrán algo decente con lo que enterrarte. Que te jodan. Bueno, amigos, esto fue el fin del gameplay, amigos. Ya vamos a por ti, Olivia.